En primer lugar, desearles los muy buenos días bajo este esplendoroso sol que tenemos hoy en esta hermosa ciudad. Me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes y poder demostrar que el gobierno de transición y emergencia tiene un compromiso sólido con las regiones de todo nuestro país. Venimos ahora a cumplir, como lo ha dicho el señor gobernador, con el compromiso de ir entregando las vacunas a medida que nos van llegando. Acaban de llegar las vacunas de AstraZeneca, que no requieren condiciones extremas de frío, que a veces son difíciles de conseguir en todo nuestro país, y estas dosis, como las de AstraZeneca que tenemos detrás de nosotros, permiten conservarse a un nivel de frío que tienen prácticamente, que tienen todas las regiones de nuestro país. Son 26.600 dosis con la cual se empieza el proceso de vacunación en esta región, pero seguirán viniendo, señor gobernador. El compromiso es de que apenas nos lleguen al Perú, porque todos sabemos, conseguir las vacunas no ha sido nada, nada fácil. Estamos compitiendo con muchísimos otros países que tienen situaciones terribles, aún más angustiantes que la nuestra. Sin embargo, no hemos escatimado, no hemos ahorrado ningún esfuerzo para asegurarnos que todos los adultos mayores de 18 años, a quienes están dirigidas principalmente las vacunas, estén vacunados durante este año, antes de fin de 2021, el año del Bicentenario de la Independencia. Pero más aún, a quienes son más vulnerables, como lo ha mencionado el señor gobernador, a los adultos mayores, segmento de edad que tiene el 70% de los fallecidos, a los 4.300.000 de adultos mayores en todo el país, los habremos vacunado antes que termine el gobierno de transición y emergencia. Así como estamos hoy, en estos momentos, señor gobernador, en Huancavelica, acabamos de venir de Ayacucho y entregado también otro lote de vacunas. Y anteayer estuvimos en Ucayali haciendo lo mismo. Desgraciadamente no puedo estar en todas las regiones a la vez, como me encantaría y me gustaría, para poderles dar testimonio personal del cariño, del aprecio, del respeto que tenemos en el gobierno por todas y cada una de las regiones. Pero mientras estamos aquí, están llegando 4.260 dosis a Puerto Maldonado, 31.040 dosis a Cusco y 55.130 dosis a Juliaca. Y mañana estaré en Tumbes y en Piura. Y así, esté yo o no esté yo, seguirán llegando las vacunas para todos ustedes. En una reciente reunión que tuvieron los señores gobernadores con el ministro de Salud, se acordó un plan de vacunación que garantiza que todas las vacunas lleguen a todo el país en el plazo programado. A pesar de haber conseguido estas 48 millones de dosis ya firmes con contrato hasta fin de año, sabemos de que la pandemia va a estar con nosotros mucho tiempo. Tendremos que empezar a aceptar gradualmente que aprenderemos a vivir con la pandemia. Hace un siglo, todo el mundo tuvo una pandemia, la pandemia de la gripe, que destrozó poblaciones enteras, sobre todo en Europa y en otras partes del mundo. Le tomó mucho tiempo recuperarse al mundo de lo que fue la gripe de española, como se llamaba, en 1918-1919. En esas épocas no existían vacunas, no existían antibióticos y la gripe se propagó muy rápidamente por todo el mundo. A diferencia de esa época, a diferencia de hace un siglo, ahora tenemos las herramientas que nos da la ciencia, la investigación, el conocimiento y la medicina.
y se han logrado producir muy rápidamente a nivel mundial vacunas para una pandemia y para un virus que hace algunos pocos meses no se conocía. Pero, al mismo tiempo, a pesar de contar con esa vacuna que nos permite defendernos, las comunicaciones, el transporte, el traslado de personas en un mundo globalizado ha hecho que el virus se extienda mucho más rápido por todo el mundo y que el número de contagiados se haya crecido exponencialmente. Por eso, además de protegernos con la vacuna, debemos siempre resaltar que es importante el uso correcto de la mascarilla cubriendo nariz, boca y barbilla. Y si pueden, usar mascarilla doble. ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado científicamente que el principal vehículo de contagio son las pequeñas micropartículas, los aerosoles pequeñísimos, que cuando respiramos, que cuando hablamos, dejamos en el aire y luego viene otra persona que no tiene el COVID-19 y se contagia con aquel que sí lo tiene. Por eso, les pedimos, por favor, queridos compatriotas, que extremen las medidas de cuidado. Además de las vacunas, que es el tema que me trae aquí principalmente a Huancavelica y estar con ustedes, queridos huancavelicanos, quisiera resaltar que el gobierno de transición y emergencia no cesa de trabajar en otros campos que son importantes. Aquí hubiera querido estar con nosotros la ministra que tiene a su cargo Huancavelica, pero en este momento está en otra actividad fuera de la región, esta región tan hermosa. Sin embargo, quisiéramos destacar la importancia y el respaldo que le está dando el gobierno regional de Huancavelica al desarrollo infantil temprano con el programa Bienvenidos a la Vida y para el desarrollo productivo del programa Huancavelica Orgánica, con importantes resultados durante los últimos años. Seguimos nosotros apoyando al pueblo huancavelicano, no solo ayudándolos a protegerse contra la pandemia con estas vacunas, que va inicialmente a los más vulnerables y luego se extenderá a toda la población, sino también con otras actividades que están dirigidas a fomentar la producción, a proteger a la niñez y también cómo se ha recibido el apoyo de FONCODES con 15 millones de soles para fortalecer el desarrollo productivo. Tengan ustedes por seguro que el gobierno de transición y emergencia, que empezó a trabajar desde las 6 de la tarde del 17 de noviembre de 2020, cuando llegamos a Palacio de Gobierno, ha venido trabajando y continuará trabajando hasta el 28 de julio a medianoche, sin descanso, sin pausa, para servir a toda la ciudadanía. Y tengan por seguro que contarán con nuestro apoyo, nuestro compromiso y nuestra dedicación. Muchas gracias a todos, compatriotas del Perú, y especialmente a los amigos huancavelicanos que me dan una tan cordial bienvenida. Presidente, un sorteo de preguntas. Vamos a escuchar las interrogantes por parte de los medios periodísticos de esta región, de la región huancavelica. Presidente, puesto que nuestra gente se está muriendo a falta, necesitamos más camas UCI. Tenemos 14 camas aquí a nivel de la región, presidente. También en estos momentos hago la consulta al ministro de Salud. ¿Por qué no se hace público la relación de los vacunados para darle garantía de que estas vacunas que están llegando tengan, ¿no?, el fin correcto y evitar los vacunogats, señor ministro? Esa es mi pregunta. Gracias. Bien, en primer lugar, sobre el tema de oxígeno de camas UCI, el gobierno de transición y emergencia, cuando entró, recibió un total de 1.440 camas UCI. En la actualidad, el país dispone de más de 2.500 y esperamos dejar muchas más a la hora que termine nuestro mandato. Sobre oxígeno, estamos haciendo
todo lo posible y casi lo imposible, encontramos 63 plantas de oxígeno y ahora tenemos 175 plantas distribuidas por todo el país. Para esto hemos contado no solo con el apoyo de los gobiernos regionales, del gobierno central, de los distintos ministerios, sino también con la activa participación del sector privado, en muchísimos casos, de las organizaciones de la sociedad civil como Respira Perú, de tal forma que hemos logrado progresivamente reducir el déficit de oxígeno en nuestro país. Lo que quisiera ver, señor ministro, si usted quisiera, por favor, complementar algo sobre el tema para Huancavelica. Señor presidente, señor gobernador y señores y señoras periodistas, con relación a la pregunta planteada, la vacunación que impulsa el gobierno del presidente Sagasti es totalmente transparente. Estamos trabajando sobre la base de un padrón, que es el padrón nacional que nos ha proporcionado RENIEC, y estamos transfiriendo la información de ese padrón que corresponde a Huancavelica, de tal manera que el gobierno que preside nuestro gobernador Maciste Díaz puede perfectamente identificar quiénes son los que tienen más de 80 años, los que tienen de 70 a 79, los que tienen de 60 a 69, y progresivamente ir vacunándolos. Y esto debe ser asimismo informado, porque la vacunación es un derecho de todos y la ciudadanía tiene el derecho de conocer cómo se impulsa. Transparencia es una característica del gobierno del presidente Sagasti. Muchas gracias. Siguiente. Segunda pregunta. Segunda pregunta a cargo de Carlos Contreras, de Radio Libertad 99.7. Señor presidente, bienvenido a Huancavelica y señor ministro de Salud. Mi pregunta es lo siguiente: la inquietud de muchos niños huancavelicanos. Estamos en un proceso de pandemia, pero el tema de internet no se cuenta, especialmente en las zonas más alejadas de nuestra Huancavelica. Y también la pregunta para el señor ministro de Salud. El sistema de salud de Huancavelica es bastante deficiente. Quisiera, por su intermedio, que usted pueda intervenir y que esta entidad sea implementada, ya que muchos huancavelicanos son los que se atienden ahí, pero estamos viendo que gran cantidad de estos pacientes están muriendo. Gracias. Bien, sobre el tema de internet, tiene usted toda la razón, señor periodista. Estamos haciendo también un trabajo muy intenso para hacer que internet llegue a todos los rincones de nuestro país. Además de la expansión del servicio que está siendo promovida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones bajo la regulación de OSIPTEL, hemos tomado medidas para asegurarnos que la red dorsal de fibra óptica, esta red que empezó a construirse en 2014 mediante un acuerdo, un contrato con la firma Azteca, con el grupo Azteca, en realidad lo que ha sucedido es que es un contrato que ya tiene toda la fibra óptica llegando a las diferentes provincias, capitales de provincias. Pero, y aquí está el problema, la forma en que se hizo ese contrato y los desarrollos tecnológicos a partir de mediados del decenio pasado han hecho que sea tan caro utilizar esa fibra óptica que prácticamente se usa muy poco y se está utilizando al 5% de su capacidad. Esto no ha permitido que se transmita la señal de internet a todas las capitales de provincia donde llega esta red dorsal. Es muy caro debido a la forma en que se firmó el contrato con este grupo, y por lo tanto lo que estamos haciendo, viendo esta terrible situación, estamos resolviendo el contrato. Estamos terminando en estos días, ya estamos en las negociaciones finales, para que esa red dorsal de fibra óptica que llega a todas las capitales de provincias revierta al Estado y podamos ponerla al servicio de toda la ciudadanía,
a un costo relativamente menor. Además de eso, estamos tomando las medidas para que desde las capitales de provincia se trabaje con concesionarios y otros operadores privados para que hagan llegar las señales a los lugares más apartados. Pero en esto, señor gobernador, vamos a necesitar la colaboración de los alcaldes provinciales y distritales. Vamos a necesitar que del punto de la capital de provincia se emita una señal que pueda ser reproducida por antenas. Por lo tanto, por favor, señores alcaldes, den las facilidades para que las empresas que transmiten la señal de internet y telefónica puedan instalar las antenas que son necesarias. Y por último, he tenido el gusto de estar en Ucayali hace 2 días y poder informar que ya estamos en proceso de licitar, obtener un contrato para poder hacer transmisión vía satélite, internet vía satélite, para llegar a los lugares más apartados de Loreto, de Ucayali, de Amazonas, de San Martín. A donde voy con esto es que en el poco tiempo que llevamos, esta preocupación, porque internet, que es un derecho de todos, llegue a toda la ciudadanía, ha tomado varias iniciativas y estamos trabajando en eso. Al lado de eso, ya hemos visto, por ejemplo, como el lunes en Ucayali me fue posible participar en una clase remota, la inauguración del año escolar a distancia por internet, con varios niños de la comunidad Shipibo Coniba, sentados al lado mío, comunicándose en sus tablets con los programas que se emiten desde la capital y al mismo tiempo conectarnos con Arequipa y conectarnos con Loreto. Eso ya es una realidad que progresivamente se irá extendiendo a todo el país. En los pocos meses que llevamos, hemos impulsado esto y ojalá que el gobierno que todos ustedes ciudadanos elijan en unas pocas semanas continúe con un trabajo de esta naturaleza. Tercera pregunta, a cargo de Carlos Contreras, de Radio Libertad. Perdón, de Jaime Luján, de Radio Master Mix. Presidente, muy buenos días. Señor ministro, muy buenos días. Bienvenidos a Huancavelica. La pregunta es la siguiente. Al final de su gobierno, ¿a qué porcentaje de peruanos tiene como objetivo vacunar en el Perú? ¿Y por qué no se ha ido priorizando el tema de las vacunas rusas? Se hace mención de que esta vacuna tiene alta efectividad y también es efectivo, ¿no?, contra las nuevas variantes. Son estas preguntas, señor presidente. Muchísimas gracias por su pregunta, don Jaime. En primer lugar, lo que hemos comprometido es que todos los adultos mayores de 60 años terminarán vacunados antes del 28 de julio de 2021. Ese es nuestro compromiso. Pero no solo eso, ya tenemos garantizadas las vacunas para que entre julio y fin de año se vacune a toda la población mayor de 18 años. Eso es lo que vamos a hacer. El porcentaje es precisamente el porcentaje de adultos mayores, que son 4.300.000 de los 32 millones de peruanos que somos. El segundo tema sobre la vacuna rusa, mire, no es que se haya dejado de lado la vacuna rusa. Durante mi gobierno hemos venido negociando continuamente con los rusos. Pero lo que a veces no se entiende con facilidad, que no es cuestión de simplemente decir, tráigame las vacunas y aquí tiene un cheque. Es un proceso muy complejo en el cual hay unos pocos vendedores de vacuna y muchísimos países. Hay 10 o 12 proveedores y más de 190 países que están haciendo cola para conseguir las vacunas. Con el grupo ruso, con la vacuna rusa, hay una complejidad aún mayor. A veces no se conoce que la vacuna rusa la desarrolló un laboratorio que se llama Gamaleya y desarrolló esta vacuna contra el COVID y fue uno de muchos laboratorios en Rusia que trataron de hacer esto. Como era un laboratorio muy pequeño, lo que sucedió en la práctica es que el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, es un fondo del Estado ruso,
compró los derechos de esa vacuna. Por lo tanto, ningún país, ningún gobierno local, ningún sector privado negocia directamente con el laboratorio. Se negocia con el Fondo Ruso de Inversiones Directas. Este fondo ruso tiene una serie de criterios y, por ejemplo, una de las cosas que pide es no solo que la vacuna haya pasado los estándares internacionales y nacionales de ser inofensiva en el sentido de no causar efectos secundarios muy graves a la mayoría de la población. No solo eso, tiene que tener un registro sanitario, sino además hay una serie de condiciones contractuales muy estrictas y muy duras que tienen que ver con la confidencialidad, con la forma de pago y sobre todo con una indemnización en el caso muy improbable y muy remoto que se presente un efecto secundario negativo que sucede uno en un millón, pero quieren protegerse. Y para eso exigen una garantía. El problema no es solamente ir y decir, tráigame la vacuna, como dicen algunos, o irse a Estados Unidos y me traigo la vacuna. No, señores, digamos las cosas como son. Negociar un contrato de vacunas para el COVID es una cosa muy compleja. Simplemente les doy la idea que para alguno de los contratos que hemos negociado hemos tenido que mandar contratos de ida y vuelta, al menos en un caso hasta 12 veces, hasta que al fin nos pusimos de acuerdo con el laboratorio en los términos precisos que ellos exigían y nosotros como gobierno podíamos aceptar. No ha sido un proceso fácil. Entonces, no es cuestión de que hayan venido. Estamos avanzando muy rápido, no solo con el Fondo de Inversiones Directos de Rusia, que es quien administra y vende la vacuna Gamaleya Sputnik V, sino también con Johnson & Johnson. Seguimos en negociaciones con Sinopharm, continuamos con las más negociaciones para aquellos laboratorios que ya nos han traído vacunas para aumentar el número de dosis, seguimos negociando con otros laboratorios como CureVac, como Moderna. No descansamos un momento hasta asegurarnos de poder proteger a toda la ciudadanía, no una, sino muchas veces. Ese es nuestro objetivo. Y queremos dejar al gobierno que nos suceda el 28 de julio no solo la vacuna para terminar de vacunar a todos los peruanos mayores de 18 años, sino también volver a revacunar durante el 2021. Porque no nos engañemos. Esta pandemia no es una pandemia que viene como olas que bajan y suben. Esta va a ser una pandemia muy difícil, una pandemia muy complicada que va a tener un nivel relativamente alto. Y por eso mismo es que tenemos que tener, como he recalcado muchas veces, todas las medidas de protección, mascarilla, protector facial cuando se viaja en un bus o en algún avión donde son espacios cerrados, mantener la distancia que mantenemos con cada uno de nosotros, evitar aglomeraciones, en fin, cuidarse. Vacunas más cuidado es lo que va a proteger a toda la ciudadanía. Presidente Sagasti, buenos días, bienvenido. Ministro, saludos, Oscar Ugarte, bienvenido a Huancavelica. La primera pregunta, presidente, ¿el gobierno que preside ya tiene acaso una posición final sobre el retiro de la AFP aprobada por el Congreso? ¿Van a observarla? ¿Irán al Tribunal Constitucional? ¿La promulgarán? Antes de una segunda pregunta, presidente, estamos a través de RPP Noticias en vivo, lo escucha todo el Perú. Una segunda pregunta, presidente, es que si de acuerdo a los datos que va reuniendo el gobierno sobre la pandemia, ¿hay alguna estimación de cuándo se llegará al pico de esta segunda ola o cuándo empezaría a reportarse descenso de casos? Y una última, si me permite, presidente, hoy se recuerda un aniversario de la liberación de la resistencia del embajador, donde usted fue uno de los rehenes y fue parte pues de la desarticulación de un grupo terrorista, pero estos aún siguen actuando en el BRAE. ¿Qué acciones se va a realizar en esa parte del país y en otros donde aún puedan existir remanentes del terrorismo y organizaciones afines? Gracias. Empezaré por la última.
el gobierno de transición y emergencia tiene una posición muy firme y muy clara en contra de cualquier tipo de violencia armada, venga de donde venga, venga del terrorismo, venga del narcotráfico, venga de bandas criminales. Y allí, con el apoyo decidido de las Fuerzas Armadas y de la policía, desbataremos y realmente eliminaremos y continuaremos esta lucha muy dura y muy fuerte contra el crimen de todas sus formas y contra el terrorismo especialmente. Hemos vivido terribles años en nuestro país con este flagelo que nos hizo retroceder en términos de desarrollo en 15 o 20 años. Nunca más terrorismo. Y en ese sentido tenga usted toda la confianza y toda la ciudadanía que el gobierno de transición y emergencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior están atentos y listos para defender la integridad y luchar contra cualquier tipo de terrorismo, subversión o crimen organizado. En segundo lugar, sobre la pregunta acerca de las AFPs, ese es un tema bastante complejo. Estamos obteniendo información lo suficientemente detallada como para poder tomar una decisión correcta. El gobierno de transición y emergencia se caracteriza por mirar las cosas como son, estudiando en detalle sus pros y contras, a quién beneficia y a quién puede dañar. El problema es que hemos tenido a lo largo de muchos años en nuestro país gobiernos miopes que solo miraban lo que tenían delante de su nariz y tomaban decisiones en función de un objetivo chiquito de corto plazo, sin considerar el efecto colateral que esto podría tener en otras situaciones y sin considerar las consecuencias de segundo orden. Nos estamos tomando nuestro tiempo, estamos revisando en detalle las cifras, las personas que se benefician, qué implicancias podría tener, y muy pronto estaremos anunciando, dentro del plazo que plantea la Constitución, cuál va a ser la posición del gobierno. Había una tercera pregunta que, desgraciadamente, por tratar de contestar, le olvidé. Adelante, por favor. ¿También lo olvidó usted ya? Bien, la tercera pregunta era respecto a la pandemia, una estimación de cuándo se llegaría a una segunda ola, pico más alto. Ya. Mire, lo que tenemos que darnos cuenta es que esta pandemia no va a tener olas. Es una pandemia que va a continuar por un buen tiempo, irá bajando, va a ser como es la gripe. ¿La gripe tenemos olas? No. Cada cierto tiempo, en el invierno, recrudece la gripe y algunos de nosotros hemos tenido que ponernos vacunas contra la influenza todos los años. ¿Por qué? Porque el virus de la gripe y de la influenza va variando y cada año hay que tener una nueva vacuna. Lo que están diciendo los expertos ahora, que ven en mayor detalle con el tiempo que tenemos con la pandemia del COVID-19, que la pandemia del COVID-19 se parece más a lo que es la influenza o gripe, que requiere unas vacunas periódicas y un cuidado periódico, que a lo que sería, por ejemplo, otra enfermedad como el cólera, en el cual sí uno puede rápidamente pararla. Porque el virus del cólera, el bacilo, simple y llanamente no muta como lo hace. En otras palabras, debemos acostumbrarnos por un buen tiempo hasta que toda la población pueda ser vacunada y posiblemente vacunada periódicamente. Acostumbrémonos a convivir con situaciones muy complejas que se derivan del COVID-19. Entonces yo no me atrevo a decir picos y bajadas, porque hasta el momento lo que estamos viendo en otros lugares del mundo, por ejemplo, Uruguay, Chile, se consideraban los ejemplos que ya habían pasado el pico, ya habían vacunado, no había contagio. Miren ahora cómo están, con cifras de contagio y de muertes que están alcanzando las de otros países que han estado peor. No hay que bajar la guardia en ningún momento. Y última pregunta a cargo de Claver Delgado, de América Televisión. Bienvenido, señor presidente. Señores autoridades, entre las regiones del país, Arequipa sería la que va a reiniciar con las clases presenciales en algunas comunidades altoninas.
Huancavelica está considerada también esta. Sin embargo, más del 70% de estudiantes no han tenido un desarrollo normal de las actividades académicas en el año que nació, en 2020. En este entender, hay maestros que superan los 60 años. Esta vacuna viene para mayores de 60, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ellos, los maestros, los médicos, cualquier persona mayor de 60 años será vacunada en esta campaña. Quiero concluir con la pregunta, por favor. De ser así, en todo caso, acá tenemos una observación de Contraloría de la República en Huancavelica de que el centro de almacenamiento no garantiza la cadena de frío, aunque ya le dijo usted que esto no requiere demasiado, sino que el asunto es de que este tipo de vacuna, AstraZeneca, que también ya ha sido dejado al lado en Dinamarca, por ejemplo, y otros países, ¿cómo es de que viene a Huancavelica? Mire, AstraZeneca es una vacuna segura, como lo son todas las vacunas. Lo que ha sucedido y lo que ha tomado los titulares de algunos diarios en otras partes del mundo es una reacción alarmista y un poco exagerada. Lo que se sabe de AstraZeneca y así de las otras vacunas, que en casos rarísimos tienen efectos secundarios negativos muy serios. Estamos hablando en el caso de, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca que se ha aplicado decenas de millones en todo el mundo. En Europa hemos tenido 7 u 8 casos, menos de un caso por millón. ¿Más probabilidades tienen ustedes de morirse cuando les caiga un rayo que de morirse por un coágulo de sangre que genere la vacuna AstraZeneca? Entonces, seamos claros. Esta vacuna es segura. Ahora bien, si alguno de ustedes o alguna persona, sobre todo mujeres menores de 50 años que están todavía en edad fértil, si han tenido un problema de enfermedad de sanguínea, alguna dificultad, por ejemplo, que se producen muchas plaquetas y esto ya les viene causando problema, ahí consulten con su médico. Pero para todo el resto de las personas en nuestro país, en esta región, la vacuna AstraZeneca, como cualquier otra, es perfectamente segura. No hagamos que cunda el pánico por eventos rarísimos que ocurren en condiciones muy especiales a personas que ya tenían algunas condiciones previas y que eso nos haga tener un pánico o miedo a la vacuna. La vacuna es segura. Recuerde, lo mismo se decía de la vacuna Sinopharm. Bueno, me vacuné yo. Yo fui el último en vacunarme el primer día que empezamos a vacunar, porque esperé hasta que hubiera una resolución diciendo que mi nombre estaba en el padrón. He tenido esa vacuna, a pesar de lo que han dicho, no he tenido ningún problema. Y hasta el momento, los efectos secundarios graves, los ESAVIS, como llaman los médicos, como el doctor Ugarte, han demostrado que la vacunación en el Perú ha tenido rarísimos y casi ningún efecto secundario negativo que pueda compararse a la alarma que ha generado 7 u 8 casos en Europa en la vacuna de AstraZeneca. Es totalmente segura, póngansela. La única manera de tener un escudo es tener la vacuna. Y la única manera de evitar el contagio es seguir los protocolos de mascarilla que cubra nariz, boca y barbilla, mantener la distancia, y si están viajando en un bus en las cuales deben mantener las ventanas abiertas, pongan también el protector facial. Sabemos que el virus se contagia por aerosoles, por esas partículas chiquitas que se mantienen en el aire cuando tosemos, respiramos o hablamos. Ese es el momento más delicado y más firme para el contagio. Tomen precauciones para eso y no tendrán ningún problema, sobre todo una vez que reciban la vacuna. Cualquier vacuna que sea, tengan la seguridad de que desde el gobierno estamos haciendo lo posible para que sean vacunas disponibles para todos y seguras para todos. Muchísimas gracias.